Ranked 1 versus 1, sí, ¿a quién aplastaremos hoy? ¿A uno con cara de león? Vamos con esta españita. ¡Dios! Otro Inca, tío, otro Inca. Los Incas, tío, es que al final con lo defensivos que son, siempre alargan las partidas. Entonces, no me gusta enfrentarme contra ellos. Más allá de que pueden antes o después con los Chimú resultar espantosos, tío, son un dolor de culo. Bueno, empezamos con mercado. Interesante esto, ¿eh? Porque a mí a veces se me olvida el mercado, me lo dejo por ahí y no es plan, hombre, no es plan. Así que bien. Damos una vueltecilla por este lado. Vamos a pillar un par de cosas. Vamos a meternos... Así es, aquí esta cuestión. Y a matar pavos, oye. Vale. Si pillo un poco de oro o de madera, podría pillarme pronto lo de perros de caza. Y podría ser interesante. Vamos a pegar una vuelta por aquí. Explórame un poco, señor perro. Lo bueno es que tenemos ruta comercial, que en algunos mapas pues no hay. Así que vamos allá. Logista de segunda actualizado con capitalismo. Que no es necesariamente una carta de la hostia, pero bueno... En alguna situación dentro del corto medio plazo, creo que puede salir un poquito rentable. O sea, no es como que realmente sea la panacea. No equivale ni de coña a una carta de 3 aldeanos. A la larga no equivale a 2 aldeanos. Bueno, creo que se puede intentar encontrar un momento específico donde más o menos no sirva para partirse el culo, ¿no? Pero... veremos. Oye, Chucho. Sigue al explorador, cabrón. ¿Qué es esto? 100 de alimentos. 2 forajidos con cerbatana. De puta madre. Porque estos 100 de alimentos me hacen pasar antes. Y bueno, pues de momento bien, sabiendo que tengo logista, todo correcto. Ahí está. ¡Perfecto, amigos! ¡Perfecto! Si pasamos prontito, de verdad... Casi que me dan ganas, ¿no? De meter un piroshiki, pero... Vale. Me están intentando molestar, pero lo importante es pasar rapidito. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a pillarnos rápidamente... lo que nos hace falta para... sacarnos aquí el tema. Oye, que me está persiguiendo el tío, no me deja en paz, ¿eh? Que le meto el tiro al... a su acompañante, te lo juro por Diso. Bueno. No, amigo. Ven aquí. Ven aquí. No sufras. Ah, a chuparla. ¿Qué es esto? Bueno, ya está. Dejadme los monedos o parte de los monedos. Ahí está. Bien. ¿A dónde coño vas? 90 de monedas. Vamos a asegurar que se encargue el perro de acabar. Pillamos esto. Genial. Y ahora vamos a por la madera. Bien. Tenemos que hacernos la casa... en transición. Bueno, sí, conviene. Conviene, claro. Si no, nos vamos a caer un poco. Que nos vamos a comer un poco una polla. Ida por la madera rápido, por favor. En caso necesario. Y aquí... he descansado un poco demasiado. Bueno. Pues vamos con otro lote de esto mismo y vosotros dos, amigos, os venís por aquí. Ahí estamos. Una mejora rápidamente de la caza, en todo caso. Alguna casa vamos a plantar por aquí ya. Vale. Y aquí entra el buen lote. Vamos a venir con el explorador. Echamos un vistazo. ¡Ah! ¡Oh!
Sí, lo haré. Vale, mira. Más cerca no, porque no nos dejan. Porque si no... Constructor. Sí, constructor. Voy a cazador. ¿Cuál es? Constructor, correcto. Cazadora. Vale, por ahora... Bien. Sí, voy a correcto. Cazadora. Voy a cazadora. Cazadora. ¿Cuál es? Lo haré. Alcanzó la edad del comercio, pero yo llegué antes gracias al tesoro de alimento. Así que, muy bien. Intentaremos entrar aquí con tropecientos amigos. Bien, vamos a meternos todavía más monedos. Debería hacerme algo de caballería para... Bueno. Ir revisando. Que no me saque mucho arquero de la puñetera selva. Bien. Continuamos. No sé si he hecho la base un poco lejos. Confirmamos. ¡Ojo! Vale, vamos a tumbarle esto. Vamos a tumbarle esto. Rápido. Vamos, rápido, rápido, rápido. Sí, sí, lo haré. Voy a... Es importante cargarnos el barracón, rápido. Madre mía, le hemos llegado ahí como una buena polla. Sí, señor. Ahí está. Yo creo que ya con eso ha perdido. Solo con eso ha perdido, chaval. Sácame un poco de madera, vamos, rápido. Ya para adentro, amigo. A por el centro urbano. Es que ese tesoro de alimento me ha acelerado la build. Vamos, dame más numeritos. Vamos a sacarnos... Espérate. Vamos a sacarnos más de esto. Me da que vamos a por establo, ¿eh? Vamos a por establo y tonterías las justas. Venga. Un aldeano menos, que aunque me hagas daño, te voy a tradear, mamón. Ahí está. Bien, entonces, seguimos con la buena fiesta. Vamos a quitarnos alguno de esto. Preparamos aquí jinetes. Vamos a ver si puedo rescatar a mi señor. Igualmente esto será un envío, ¿no? Vale. Venga, pírate de ahí. Pírate de ahí porque vamos a necesitar tus perros, bro. Y nada, pues por ahora necesito más alimento. Más alimento. Estas ovejas también. Un poco de... De recursos rápidos, ¿no? La caballería es muy importante para venirme con ese counter. Ahí está. Que ya aquí me he sacado el tema. Vámonos. Voy a baitearle. Por ahora ahí vamos. Con todo lo necesario. Venga, vamos a ver. Vamos a meternos aquí. Estamos. Eso, eso, corre, corre, corre. Corre a un lado que no sea el centro urbano. A ver qué tal te sale. Uy, madre mía. Sácame perros, venga. Que este tío se me va a emocionar si no. Vale, correcto. Oh, ¿en serio, amigo? No.
¡Ah! ¡Aquí está con pesca el tío! ¡Qué gracioso! Vamos a reventar el centro urbano porque no lo tendrá entonces protegido. Ya está. Se acabó. Se acabó lo que se daba. Bien, dicho esto, de monedas vamos guay, pero caza... Venga, a ver si nos ponemos un poco las pilas, bro. Bro. Y vamos a cargarnos esto también de paso. Que lo tiene desprotegidísimo. Di que los tambos disparan, pero... Vamos a reventárselo, que son más puntos para el Menda igual. Espero no estarle dando tiempo para hacer boom de mar. O sea, igualmente le he hecho muchísimo daño. Le he quitado aldeanos, le he quitado tropas. Le he jodido mil, la verdad, pero... Espérate, a ver, vamos a sacar algo de caballería. Vamos a enviarnos aquí esto. Vamos a hacerle daño. Todo el que se pueda. Ahí le he pillado. Vale, tú no recoges la madera, amigo. Que no me interesa nada. Es eso, el tío está... Está intentando bumear mar ahora mismo. Pero al tener que separar los barracones entre el centro urbano y lo demás, pues se queda un poco a medias con todo. Vale, más caballería que nos viene, nos llega. Vamos a ver si podemos evitar que haga algo así muy especial. ¡Ah! Vaya. No están esos arqueritos. Está maseando. Muy bien. Masemos nosotros también. Y aquí, por favor, más de esto. No dejemos de sacar aldeanos, porfa. Aunque podría estar guapo venirse por aquí. Deberíamos de ir pensando en la posibilidad de pasar de edad. O sea, aunque debería poder terminar esto ahora mismo. Bueno, a ver, si le mata a los arqueros, tío, con la caballería al final. Incluso ni micreándolo, no me ha hecho falta. Ya está. Hala, GG. A la pila de cadáveres. España contra incas. Es curioso porque no pocas veces me toca este enfrentamiento. Pero le hemos pillado por los huevos. Pillarle un barracón a medio construir, quemárselo, está genial. Y nada, pues ya con esa superioridad, esos 100 de alimento iniciales. ¡Ojito! Canela en rama. Un saludo, nos vemos. Chao.